Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor desde aquí de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Soy oblato de María Inmaculada. Pues felices Pascuas. Tenemos 50 días para celebrar este gran misterio, para profundizar a lo mejor este gran misterio de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó en la muerte, sino que salió de la muerte y ahora vive. Y vive para siempre, y estamos invitados nosotros también para poder compartir juntamente con Él esta resurrección que es la vida eterna, es el final de los tiempos, todo eso abarca esta resurrección de Jesús. Estamos en este martes 21 de abril y venimos a recibir del Señor a través de este medio, a que se unan conmigo para hacer esta meditación, esta oración, a lo que llamamos vitamina para el alma o vitamina para tu alma. Porque sabemos que tenemos muchas vitaminas que tomamos a veces y es bueno tomar vitaminas. Algo que a lo mejor a veces nosotros dejamos, sabemos que necesitamos vitaminas, pero no las tomamos, ¿no? Digo, lo digo hasta por mí. Tomar un multivitamínico que es muy bueno para nuestro cuerpo. Sabemos que hay diferentes vitaminas que pueden prevenir a lo mejor algunas enfermedades en el futuro. A veces la desidia es la que no nos permite realmente cuidar de nosotros. Dicen que pues, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ayer estaba viendo de un padre que dijo, bueno, el mío es como basílica, ¿verdad? Pero yo creo que cuidar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, es algo necesario. Por eso es muy recomendable pues tomar vitaminas, hacer el ejercicio, comer saludablemente, comer a sus horas, que yo creo que ahí es donde yo un poco fallo. Y bueno, el poder tomar el cuidado y el tiempo para nuestro cuerpo. No quiero decir que sea lo más esencial, porque es importante, pero no es lo más esencial. Más esencial, lógicamente, sería tener una vida equilibrada, tener cuidado de nuestro cuerpo, tener cuidado de nuestra alma, tener cuidado de nuestras responsabilidades, de nuestras ocupaciones, tener cuidado de nuestras emociones, tener cuidado de muchas cosas. Yo creo que eso es importante, tener una vida balanceada, una vida equilibrada. Pero así como muchos se preocupan por el cuerpo, también que se ocupen por el alma. Y vamos a tomar esta vitamina del día de hoy, esta vitamina para el alma, que es la oración. Vamos a disponer pues nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para hacer esta oración de la mañana. Y dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy es el día de San Anselmo, así que vamos a pedirle a San Anselmo que interceda por nosotros. Cristo ha resucitado de entre los muertos, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Qué alegre es tu presencia, Señor resucitado, cuando la fe te encuentra porque te fue buscando. La fe es la Magdalena que te busca entre llantos. Mi aleluya hoy se eleva y vuela de mis labios, tejiendo con sus vuelos tapiz de alegres salmos. Tu paz y tu alegría, Señor resucitado, ponen alas y ritmo a mi fe y a mi canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Es un himno hermoso, bonito, porque yo creo que una de las características de Jesús resucitado es la alegría. Otras características es la paz que vimos el domingo pasado. Tres veces en el Evangelio del domingo pasado Jesús dice la paz
esté con ustedes. Como fruto de la paz es la alegría. Y por eso el himno empieza: qué alegría es tu presencia, Señor resucitado. Me gusta esta manera que dice, cuando la fe te encuentra, porque te fue buscando. La fe siempre busca a Dios. Es la fe buscando conocer más de Dios. No es una fe a veces que solamente tenemos que tenerla ahí. Es un don de Dios, pero tenemos que ir alimentando esa fe. Tenemos que estar en esta búsqueda constante de Dios. Y muestra esta, dice, la fe es la Magdalena que te busca entre llantos. Es hermoso porque hace la relación entre el primer momento de la resurrección con María Magdalena, que entre llantos buscaba a Jesús. Y a veces es nuestra fe que busca a Jesús en medio de los llantos. En el sufrimiento es cuando más crece nuestra fe. A veces suceden cosas que hacen que busquemos a Dios, que regresemos a Él. Y bueno, yo creo que cierra de lo que les decía este salmo: tu paz y tu alegría, Señor resucitado, ponen alas y ritmo a mi fe y a mi canto. Tu paz y tu alegría, las dos virtudes o las dos características de la resurrección de Jesús: darnos paz y darnos alegría. Hacemos el Salmo 42. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo que nos recuerda el salmo de ayer, este es el Salmo 42, y ayer rezamos el Salmo 41, que lleva la misma, prácticamente pareciera que la misma secuencia. Pero yo creo que los salmos de la mañana siempre tienen esta característica de poner la confianza en Dios. Ponemos el día en las manos de Dios. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en 10 minutos, en una hora, o en un minuto a veces. En un minuto puede cambiar la historia de nuestras vidas. Por eso yo creo que poner esto toda nuestra vida en las manos de Dios, saber que Él va a hacernos justicia, va a defender nuestra causa, va a salvarnos del malvado y del traidor, que Dios sea nuestro protector, dice, tú eres mi Dios y protector. Es un hermoso salmo, el Salmo 42, y dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. La luz y la verdad de Dios sean las que nos guíen. Qué hermoso poder decirle eso a Dios. Y dice, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que para nosotros es, el cielo es morar con Dios, es estar con Dios. No es ir a otro mundo y hasta cierto punto y que, bueno, allá va a haber paisajes muy bonitos y todo eso, que es hermoso pensar así, pero es mucho más hermoso porque Dios va a estar presente ahí. Entonces yo creo que eso es morar con Dios, ese va a ser nuestro cielo. Alguno de los santos así lo menciona. Y cierra como el
cierra como el Salmo 41 decía, ¿verdad? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hacemos la lectura del día de hoy desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo de 30 al 33. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que toda la Pascua, y si no, al menos durante los domingos, vamos a estar escuchando de los Hechos de los Apóstoles, que prácticamente es el testamento, es el evangelio de las primeras comunidades cristianas. Vemos el trabajo del Espíritu Santo en medio de todos los Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es considerado el libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu. Y yo creo que es un hermoso nombre, porque después de que Jesús se eleva a los cielos, envía al Espíritu Santo. Y escuchamos el domingo pasado también de que la resurrección y Pentecostés son una conexión única. Se da desde el primer día desde la resurrección, se da la venida del Espíritu Santo. Y vimos que Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, pues se dio desde el primer día de la resurrección. Y por eso, después de Jesús que resucita, empieza la obra del Espíritu Santo. Las tres divinas personas, que el trabajo, digo, es de Dios, del Dios uno y trino, ¿va? El trabajo del Padre es el trabajo del Hijo, es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Hijo es el trabajo del Padre y del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo es el trabajo del Padre y del Hijo. Así que estamos escuchando, vamos a estar escuchando durante este tiempo las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, la obra del Espíritu Santo. Respondemos a esta palabra diciendo: el Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Yo soy el retoño y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Yo soy el retoño y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Aleluya. Esta antífona para el cántico de Zacarías es muy hermosa. Casi es el mostrar a Jesús lo que Él es, que también hicimos con el cirio pascual el día, la noche de la vigilia pascual. Jesús, que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el retoño, la promesa, el Mesías de David. Es la estrella luciente de la mañana. Qué hermosa antífona. Hacemos las preces. Jesucristo resucitado hace nuevas todas las cosas. Alabémoslo, alabemos a quien nos ha reconciliado con Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas porque te has apiadado del hombre y la mujer, pecadores, y has ofrecido tu vida en rescate de la suya. Ayúdanos a descubrir la alegría de servir a los demás. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Maestro de la vida, porque has derramado tu sangre para limpiar nuestros pecados. Haz que seamos conscientes de nuestras faltas para poder acogernos a tu misericordia. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas porque iluminas a los hombres y a las mujeres que buscan la verdad. Haz que el ejemplo de San Anselmo inspire a los teólogos que buscan entender lo que conocemos por la fe. Bendito seas por siempre, Señor. Pues pedimos al Señor que nos siga guiando, nos siga llevando de su mano, nos siga alimentando todos los días con su palabra, que nos dé siempre los beneficios de la oración, los beneficios de su gracia, que está con nosotros. Roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pedimos pues por esta situación, seguimos orando, perseveremos en la oración, pidiendo que por el fin de esta pandemia, por el fin de esta situación, por el fin de todas las consecuencias que estamos viviendo, para que pues podamos hacer algo nosotros, pero también que Dios haga su parte y que pueda iluminar o que pueda hacer el milagro de que esto termine pronto. Roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pues por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten a lo mejor depresivos, ansiosos, por diferentes circunstancias, que Dios les conceda la fortaleza, la paz, les conceda la alegría que viene desde el Evangelio. Roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Ahora en silencio quisiera que cada quien ofreciera sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor.
Pues con esta confianza de sabernos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles en este día una meditación acerca de cómo poder nosotros pues vivir el momento presente. El pasado a veces ya quedó atrás, digo, a veces sufrimos las consecuencias de una manera u otra, pero no es bueno vivir en el pasado. El futuro no sabemos. ¿Para qué estar inquietos y preocupados por el futuro, cuando el futuro no sabemos qué va a pasar? Digo, tampoco necesitamos vivir sin que nos importe lo que va a suceder después, ¿verdad? Tenemos que pensar, pero no angustiarnos, tampoco tanto enfocarnos en el futuro y olvidarnos del presente. Y esta reflexión yo creo que nos hace recordar eso, que la felicidad al final de cuentas pues es una decisión. La felicidad es una decisión que debemos de tomar nosotros. No, digo, no depende de las personas, ciertamente. No depende de las circunstancias. A veces ponemos nuestra felicidad en las personas, ponemos nuestra felicidad en las circunstancias y nos olvidamos de ser felices cuando tenemos derecho a ser felices. Yo sé que el sufrimiento a veces es inevitable. El sufrimiento va a llegar en cualquier momento. Vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar la cruz, vamos a enfrentar el Calvario, pero vendrá la resurrección. Y a veces yo creo que es enfrentar la situación y seguir adelante, no quedarnos ahí. Por eso pienso que a veces ponemos nuestra felicidad en las personas. Digo, hay cosas que realmente vale la pena sentirse triste, pero hay cosas que a veces uno entrega la felicidad a personas que, pues, no vale la pena ponerlas en ellos o en ellas, ¿verdad? Así que escuchemos esta reflexión, a lo mejor si podemos comentar algo, pues comentamos, y si queda claro para mí y para ustedes, pues ahí que quede, pero aprendamos a sonreír, a vivir el presente. Dice, es verdad. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de terminar la escuela, después de casarnos, después de tener un hijo, y entonces después de tener otro, y entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes y que seguramente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones,
cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Siempre esperamos largo tiempo para comenzar a vivir la vida de verdad. Siempre habrá algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar, y no nos damos cuenta de que todos estos obstáculos son parte de la vida. Esta perspectiva nos deja ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes y atesóralo más cuando lo compartas con alguien especial. Lo suficientemente especial para compartir tu tiempo y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que tengas más dinero, hasta que bajes 10 kilos o 10 libras, hasta que tengas más hijos o que tengas hijos, o hasta que tus hijos se vayan de casa, o hasta que te cases, o hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño, el invierno, o hasta que mueras, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. Yo creo que ciertamente a veces sí nos convencemos a nosotros mismos de que, bueno, voy a ser feliz cuando termine esto, cuando pase a otra cosa. Y así, y a veces nos olvidamos de ser felices ahora mismo. Y especialmente para los que tienen familia, bueno, deciden, bueno, cuando sea feliz, cuando me case voy a ser feliz. Y bueno, ya se casaron. Bueno, cuando tenga un hijo. Bueno, ya tiene el hijo. Bueno, cuando el hijo ya crezca un poco más, ya es adolescente. Bueno, cuando pase la adolescencia. Bueno, cuando ya se case, cuando ya se vaya. Cuando ya me retire, cuando ya deje este trabajo. Y así vamos aplazando, como si la felicidad fuera el fin, y a veces la felicidad es el camino, como dice aquí. Y yo siempre, así como dice, siempre la vida estará llena de retos, pero serán parte de la vida, los obstáculos, las deudas, asuntos que resolver, algo que comenzar, pues sí, de todo, diferentes circunstancias que son obstáculos, pero pues son parte de la vida. Lo bueno sería ir atesorando cada momento, atesorando cada circunstancia, atesorando cada compartir, cada vivencia con personas especiales, personas que valen la pena. Porque a veces después ya no están. Así que mejor atesorar los momentos ahora. Y no esperar hasta que uno tenga más dinero, o hasta que uno esté más flaco, o hasta que uno esté más gordo, o hasta tener hijos, o hasta que te cases, o hasta que te divorcies, o sea, hasta el viernes. Bueno, es martes, hasta el viernes, ya voy a esperar. O hasta que sea domingo, hasta que sea primavera, verano, otoño, invierno. Es decidir que no hay mejor momento que hoy para ser feliz. Y bueno, que el Señor nos ayude a buscar, a vivir en alegría. A veces yo creo que la alegría es más duradera, es la alegría del Evangelio. La felicidad a veces puede ser muy efímera, pero tenemos momentos felices y hay que vivirlos. Que el Señor nos conceda su gracia, nos conceda su bendición, nos conceda siempre su presencia para poder ser felices, para poder vivir en alegría que viene solamente de Él. Y la paz siempre esté con ustedes.
Y el Señor les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivan en la alegría de la resurrección.